El otro día jugaste un partido en la cancha de Argentinos con algunos ex compañeros, con algunos contra los Cebollitas para el cumpleaños de Diego. En un momento, si no vi mal, porque estaba en la platea, te vi muy emocionado, creo que lo abrazaste, no sé si fue al gringo Justi, en un momento que fue cuando pararon el partido. Contame un poco cómo lo viviste ese día y bueno, ¿qué es Diego para vos, que fue tu compañero tanto en el 86 como después cuando estuviste en su cuerpo técnico en el Mundial de Sudáfrica? No, ahí el que se acercó fue el Chino Tapia. Todos mis compañeros saben el amor que yo siento por Diego Maradona. Es para mí el Diego de mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis hijos, mis amigos. Todo eso representa a Diego Maradona. Y no lo digo yo para. Aparte, lo más lindo que me pasó fue que Diego Maradona, delante de mi familia, dijo: "No hay ningún maradoniano más maradoniano que el Negro Enrique". ¿Me entendés? Y lo dijo, me llena de felicidad y orgullo, porque no es que me lo dijo a mí solo, sino que me lo dijo a mí, pero delante de mi familia. Y eso es algo impagable, ¿no? Vivimos cosas muy, muy lindas con Diego. Me acuerdo que un día nosotros jugábamos en, por ejemplo, cuando estábamos en Dubái, el que viajaba para Dubái, la visita obligada era el Al Wasl, el club que nosotros dirigíamos en los Emiratos. Y claro, venía la gente, los argentinos venían a mí. No es que me querían saludar a mí, yo era como la llave, ¿me entendés? Entonces decía: "Negro, ¿cómo te va? ¿Qué bien jugaste en River, en la selección?". Ni mentira, ni bola me daban a mí. Querían ver al Diego. Y le digo: "Bueno", me dijeron: "No, queremos saludar al Diego. Bueno, ahora nosotros vamos a ir a entrenar, vamos a pasar por acá, ustedes no hagan ni digan nada, quédense ahí sentados en la tribuna, miren el entrenamiento, que cuando termina el entrenamiento, Diego va a salir y lo va a saludar a todos, porque siempre lo hace. El Diego es muy respetuoso con todos y sobre todo con los argentinos". Y la gente que estaba ahí me decía: "Negro, estoy emocionado, tengo ganas de llorar, me transpiran las manos, estoy temblando". Y le digo: "Yo te entiendo", le digo, "porque a mí me pasa todos los días lo mismo con Diego Maradona". Y es verdad, yo cada momento que estaba con Diego era único. Fueron momentos únicos. No sé cómo explicártelo. Sí. El hecho de ¿Pudiste estar con él, de hablar con él, ¿sí? tener contacto hasta el último tiempo con Diego? Porque muchos decían que en el último tiempo ya cierto entorno que tenía no le pasaba los llamados y amigos que lo llamaban y por ahí no podían tener diálogo con él. Mirá, el último. Tengo acá, mirá. Acá tengo la. Esta es la última vez. No sé si se ve bien ahí. Sí. Esta es la última vez que yo vi a Diego Maradona. Este es el último abrazo que yo me di con Diego Maradona. Porque él me llamó y me dijo: "Negro, te quiero ver". "Listo, ¿dónde estás?". "En tal lado". "Bueno, ya voy". Y fui y bueno, estuvimos hablando con él. Y de ahí se cortó todo. Y yo siempre conseguía el teléfono. De un modo u otro, siempre conseguía el teléfono, ¿viste? Pero así como Sí. dejaba el mensaje, me lo bloqueaban. Yo no tengo por qué mentir esto, no tengo por qué mentir. No, no, no voy a ser mejor o peor mintiendo. Es la verdad, yo lo que cuento es la verdad. Yo quería hablar con mi amigo, con Diego, para saludarlo, para. Tal es así que un día, el Diego, cuando ya dirigía a México, ahí en México, a En los el Dorado. Dorados, y un día le digo a. Había ganado el equipo de él. Y yo sé que Diego, cuando gana, está allá arriba y cuando pierde, está allá abajo. Entonces le digo: "Dame, hija", le digo a mi hija Belén, le digo: "Belu", le digo, "dame tu teléfono, que a estos que están al lado de Diego hoy lo vamos a cagar". Entonces llamo por teléfono, no lo escribo, llamo por teléfono y atiende Diego. Yo sabía que iba a atender Diego porque estaba contento porque el equipo había ganado. "Hola, Diego, ¿quién habla?", me dice. "El Negro Enrique". "Hola, Negrito, ¿cómo andás? Diego, te felicito por el triunfo". "Gracias, Negro, gracias". No, él me decía: "Negro, gracias, Negrito, esto también es tuyo. Sí, Diego, te agradezco, me pone feliz que las cosas te estén saliendo bien. Te quiero aclarar una cosa, Diego. Mirá que yo te quiero y te quiero siempre. No es que yo me olvidé de vos o te abrazo cuando vos me das trabajo y cuando no me das trabajo, porque a mí me bloquean el teléfono". Y él me dice: "Negrito, yo no entiendo nada de bloquear teléfono. Ya sé, Diego, que no sos vos, yo ya lo sé. Pero yo te quiero decir esto y lo que dije. Que yo te quiero, no es que porque estoy con vos por algún interés o por algo". Y me dice el Negro:
vos sabés lo que yo siento por vos y yo sé lo que vos sentís por mí. Listo, Diego, quedamos así. Ya para mí eso fue un alivio total, porque yo no quería que le llenen la cabeza de mierda a Diego diciéndole, no, viste, Enrique, que se hace el amigo, que se hace... porque son así, porque son tan sorete que son capaz que dicen eso, ¿me entendés? Y otra de las cosas que dijeron que yo, que Diego estaba enojado conmigo porque yo le había pedido una plata y jamás en mi vida, y lo juro por mi vieja, por mis hijos, jamás en mi vida le pedí un centavo a Diego Maradona, nunca en mi vida. Y un tarado, un forro, dijo eso. Pero yo, lo que pasa es que yo no tengo tiempo para esas pelotudeces. Pero tampoco me voy a callar la boca, porque yo no le tengo miedo a nadie, ¿me entendés? Y que yo le había pedido plata. Nunca, nunca. Nosotros habíamos hecho una cancha acá en Bursaco que le pusimos qué jugador en honor a Diego. Le mando un video. Creo que Diego estaba en Dubái. Le mando un video y Diego a mí me dice, negro, pasá por la oficina. No sé si me había... Tata o algo así me dijo... y anda a buscar la plata que yo quiero ser parte de esa canchita. Diego, vos no tenés que poner nada, vos ya sos parte de esta canchita. No, andá porque me voy a enojar con vos, tenés que ir a buscar la plata. Yo jamás en mi vida fui, no sé ni dónde era la oficina de Tata, no sé si me dijo Tata o qué. Y nunca, nunca, nunca. Yo soy amigo y amigo, ¿verdad? Yo nunca necesité ni 10 centavos de Diego Maradona. Por suerte y gracias a Dios. Y aparte él me dio trabajo a mí. ¿Entendés? Claro. ¿En qué momento dejaste de estar con él en el cuerpo técnico? ¿Por qué se dio? ¿Que él eligió armar otro grupo? ¿Estabas con otra cosa? Porque estábamos en Fujairah, ahí en los Emiratos también, el segundo equipo que estaba Diego, y nosotros íbamos ganando 1-0, y sobre la hora nos empatan. Y ese empate nos deja segundo, íbamos primero, nos deja segundo. Y empezó el presidente del club y el vicepresidente y otra persona más, Maradona, Maradona, qué sé yo, no entendía un carajo, lo único que sabía es que estaban enojados y decían Maradona. Entonces yo salgo para parar el quilombo, para que no le llegue a Diego, salgo y me empezaron a gritar en la cara, así mal. Y yo, nada, no dije nada, me callé la boca y cuando... después no sé qué carajo me dijeron y ahí sí ya se me salió la cadena, ¿me entendés? Y me echaron de Fujairah y Diego me dijo, si se va yo le dije, Diego, yo me voy, quedate tranquilo, no te preocupes por mí, quedate acá, vos sos feliz dentro de un vestuario, vos sos feliz dentro de un campo de juego, sos feliz con los jugadores, van a andar bien, acordate, dejá, yo me voy, no te preocupes por mí. Y porque yo no puedo ser tan injusto, porque me echan a mí, venite vos conmigo. No, no. Y el Diego sí, se quería ir, pero yo no quise. Y ahí fue lo último que hice con Diego Maradona.